Cocha.info. Y baila en su 20 aniversario, porque ¿qué sería un colectivo internacionalista sin buen humor, sin ganas de fiesta y sin espíritu de lucha? Pues eso, ¡larga vida Zabaldi! Y es que durante 20 años han sido muchas las luchas que se han dado en Zabaldi, internacionalistas y autóctonas. Zabaldi ha sido un espacio donde expresarse, un lugar de conspiración y sedición. Pues yo creo que Zabaldi ahora mismo, ¿no?, después de 20 años, es un referente dentro del movimiento social, es un referente a muchos niveles, ¿no?, sobre todo pues en el movimiento feminista, en el movimiento antirracista, en el movimiento internacionalista, que son como las tres señas de identidad de Zabaldi. Ha sido un punto de encuentro que ha permitido el surgimiento y el mantenimiento de muchas iniciativas sociales. Ha acogido a todos los colectivos que no tenían espacio, que no sabían dónde reunirse, no sabían dónde llevarse a cabo su actividad. Yo creo que es una cosa que repetimos muchas veces, pero encontrar un espacio donde puedes encontrar con gente para hacer militancias, organización, pero también para en un momento hablar con alguien, pasarte por ahí, saber que vas a encontrar gente conocida, querida. Y los espacios de encuentro yo creo que sean como Gasteches o Zabaldi, que no sean solamente los bares, son muy importantes. Para mí Zabaldi fue el descubrimiento del feminismo, de la lucha, de la solidaridad y bueno, de amigas importantes, ¿no?, que te llevan a ver el mundo y la realidad de otra manera. Entonces, a partir de ahí, para mí ha sido como un trampolín de impulso a poder vivir la vida con una lucha, ¿no?, de base y a compartirla con mucha gente. Yo creo que ha sido el espacio internacionalista, sobre todo internacionalista, también feminista, pero que luego ha abarcado sobre todo pues cualquier movimiento de respuesta que ha habido en Iruñería. Y en los 20 años ha habido muchos movimientos de contestación, o que haya habido que protestar por algo, siempre ha habido que protestar por algo, y ahí ha estado Zabaldi. Ha unido a muchos colectivos en la Iruña sectaria que venía de los 80, ¿no? Entonces, el desalojo del Gasteche une, sin duda, porque todo el mundo participa en la resistencia. Pero ahí, a partir de ahí, todo el mundo va a Zabaldi. Entonces, todo ese sectarismo que tú y yo hemos ido viendo cómo ha desaparecido y que vamos a otros sitios del Estado y se mantiene, ¿no? Y dices, hostia, ¿cómo puede ser que esto pase? Y eso creo que es algo muy importante de Zabaldi. De la misma manera que creo que es muy importante el hecho de que haya el movimiento feminista gestione, maneje y seamos muchas, muchas las mujeres, tú incluida, ¿no?, que hemos participado en todas las cosas que hemos hecho desde allí. Incluso en momentos políticos difíciles que hemos vivido muchos, ¿no?, en esta ciudad, en los últimos 20 años, sobre todo mientras estábamos con el gobierno de UPN, ¿no?, que nos tenía machacadas constantemente. Y hemos tenido momentos muy difíciles y siempre ha sido un espacio en el que los colectivos han podido, ¿no?, reunirse, hacer sus fotocopias, hacer sus ruedas de prensa, contar con el resto de colectivos para unir fuerzas. Está fuerte Zabaldi para otros 20 años. Zabaldi está más fuerte, más vivo que nunca. Después de 20 años sigue a tope. Y ahora, pues ahora empieza el mambo. Zabaldi tiene cuerda para otros 20 años como mínimo.
tiene ganas de seguir luchando y reivindicando un mundo diferente. Y nosotras vamos a seguir aquí disfrutando de este mambo internacionalista. Info.